Hello, good evening, people. Good evening. Hi, how are you, Jorge? It's very good today. I'm Why? busy. Why very good today, man? Good news and crypto money and crypto coin, sorry, crypto coin and my Really? work también, in my You're work too. really? Yeah. Are you playing with cryptos? Yes. Um, My cool. investment in crypto and trading in the holding. Really? How much time do you have doing that? Yes. How much Okay. time do you have doing that? 3 years. Wow, that's a lot of time. Yeah. That is a But lot of time. this weekend is all investment. I feeling good news for the increment the Bitcoin in 45 hasta 48 dollars, million dollars. Really? Yes. O sea, si tenía usted una inversión de 300 pesos esta semana que pasó, por lo menos ya ganó 250 o $300 en 8 días. Wow. Algo que no es algo que no se lo va a dar el banco. Yeah, I mean that's a lot. That means that's a lot of like earning. Sí, No, yo creo. I was playing with that, but I mean I don't truly know about that because I consider myself that I don't know how to trade, how to stake, no, skate. For me, sí, state, creo que es. Yeah, right. Or how to do trading and everything. But I have been playing because my wife gave me the money that it was given by the government. Okay. Then my grandma and a cousin the same, right? And my two sisters, they gave me the money, right? They told me that they wouldn't need it, right? And the thing is that I did like 160, something like that, kind of like that. And I have been playing with that. I mean, as I told you, I don't know about that. I don't really know about that. And yesterday, I saw that at about 2, it was the price from the Bitcoin, it was 54, I think, or 55, something like that. I don't truly remember. The thing is that I put the whole money there, all right, on Bitcoin, This is a holding. and then the price leveled up until 58,000, and I got like $5. Dollar, yeah, it's only 10, solo con tener ahí guardado. Ajá, ya me was like, Yo wow, hago, this is yo estoy con interesting. holding, pero los Bitcoin que teníamos van subiendo. Pero si solo se queda con esa divisa, tiene que tener suficiente dinero para generar algo más grande. Entonces, lo mejor que se puede hacer es diversificarlo. Put ¿En it in qué divisas, different, por lo menos? put it in different coins. Yes, en Ethereum. Ahorita se habla mucho de China Ibu, pero hay como una pequeña sospecha a ver qué va a pasar. Cardano, o se le llama Solana, son muy buenas monedas que van empujando y vienen otras. Entonces, I put some money on one that is called Shiba. So let's see what's up. Shiba Inu. So let's see Shiba what's up. Inu se está queriendo comer al Dogecoin. Yeah, Es I mean, that's true. bastante interesante eso. Es bastante interesante. Y hoy se ve mucho más. Creo que mucha gente ya le empieza a gustar un poco Yeah, I mean, esta those parte. things, that world related to cryptos. Yeah, Exacto. because like if you look back like a couple of months ago, people didn't even know, I mean, about those things.
And there were a lot of people that used to tell other people that why don't they invest on the cryptos and everything, but they were saying like, nah, I mean, that's a waste of time and everything. And now a lot of people, man, there are groups on Facebook that they are sharing information about that. But you know what I mean? There are people that want to take advantage of that too, right? Exactly. Hay una moneda que se está viendo muy fuerte y se llama BitChain. Esa viene apuntando. Ahorita empezó con un céntimo. Uh-huh. Actualmente está costando 14 centavos de dólar. Ha subido en uh-huh. poco tiempo. Esa está apuntando a una inversión de un año. ¿Really? Sí. Si usted guarda o empieza a comprar esta moneda, a un año esa moneda va a costar lo que cuesta ahorita el Bitcoin. Entonces significa que hay una tercera oportunidad de inversión a largo plazo. Ajá. Bitcoin empezó hace casi 8 años, 9 años, y le ha costado llegar hasta acá. Ajá. Y estas monedas que vienen se están lucrando del rompimiento que está haciendo Bitcoin. Por lo menos hoy creo que ya llegó a 58, mañana anda por los 58 y medio, por ahí. A final de mes, si a final de mes llega a los 64,000, que fue el tope último, con 64,001 que pase, rompió barrera. Significa que a partir de ahí hasta diciembre, a los 100,000, por lo menos. Do you think that might be possible? Bastante posible. Let's see what's up. Hay bastantes ballenitas por ahí que están metiendo dinero fuerte. A lo menos son los investments de grandes empresas, ¿verdad? Estos chamacos que saben en qué momento meter el dinero y hacen que la bolsa se dispare completamente. Yeah, I mean, that's true. Es bonito ir leyendo eso, viéndolo y perdiendo. Ok. Cuando ve que va bajando la moneda, usted carita que pone, digo, oh Dios. No, es like, I lost $1. Yeah. Me crying for $1. $1, yeah. Imagínate, yeah, por 50 o 100, ya uno es, oh. Yeah, man, it's like, I will have bought a lot of pizzas or things or whatever, right? Yeah, I mean, or gas, yeah. Or like 2 weeks, yeah, I mean, 2 weeks of gas or something like that. Yeah, I mean, that's true. La mejor recomendación para eso es leer. Yeah, I mean, to read. Leer y informarse. To read, exactly. That's the thing. So, what's up with the rest? I mean, you got 809 and you got 9 people. Let's see. What's up, Eric? Are you roasted or what? Lo veo como salcochado, Eric. What's up? What happened? tranquilo, está tranquilo el clima. Yeah, man, it was cool. Today was kind of cool. Yesterday was cool, but if you came like 2 days ago, you would be crying because it was hot, for real. Pero inclusive fíjense que nosotros a las 2:30 de la tarde me venía en teoría y vemos el carro, la llanta del carro pacha completamente, como que alguien le sacó el aire. Entonces, really, al salir del centro, bueno, fuimos a buscar ahí un local. Yo no me voy a poner a estar cambiando una llanta. Entonces, y el otro chero, sí, lo hacen vos o los chivos, yo no, yo para eso nunca. Yo en mi carro siempre compresor, va. Ajá. Pues entonces, y fuimos a buscar un lugar a comprar un compresor, nos costó $20. Ya, solo para inflar la llanta. Inflamos, y así saliendo del centro comercial, como a una cuadra menos, quizás. Hay una reparación de llantas. Pasamos a la reparación y no tenía nada. Ni clavo, ni válvula, le sacaron al aire. Really? Ni de leñas tenían que ser. Nothing. Then. Oh my God. Revisaron la llanta y de ahí nos venimos. A las
3:30 venía saliendo de allá. Después que me quería venir a las 2:30. A typical car coming from San Salvador to San Miguel. Hasta el carro. Ya te habían marcado, Eric. Ya te habían marcado. Yo creo que por los equipos que llevaba en la mañana pensaron que era que algo, ¿no? Y sí, más, por ahí pienso yo. Como ahí vieron que no sacamos nada. I mean, oh, that might be possible. Yeah, that might be another thing. That's true. Yeah, I mean, in those places, you gotta be careful. Especially when you got equipment, you know, like, to put in it. Pero hay que tener un gran cuidado. Uh-huh. Pero sí, luego, tranquilo. No se salió para nada del aire la llanta en todo el camino. Mami, that's cool. Uh-huh. It means like, yeah, you came here, you went back there, like, without problems. That's nice. That's really cool. Yeah. Okay. Cool people. That is good to know. Okay. All right. Since we got the last video conference today, I don't know, people, if you have already sent the whole papers to InSupport, in this case to Inglés Corporativo thing, because as far as I know, the new starting is going to be like in two weeks. Yeah, it's predicted by October the 27th. So I think you have to send the papers like at least this week. But so let's see what's up. I heard you know we are you sent the papers right already. Yes, teacher, ya los mandé. Ah, okay, very good. There you go. So what's up with the other people? Is it there, Jennifer, Ruth, Carla, Rosana, Vanessa, Rosa, Fatima? Are you there, people? Nah, okay. Ah, mi Rosana. Perdón, teacher. ¿Qué? Ah, nah. ¿Qué cosa? Perdón. Ah. Perdón, nah. Porque estaba preguntando. Nah, if you have already sent the papers for the new study. Todavía estoy con la duda yo porque pues yo ya pregunté a mi empresa y me dijeron que sí, pero okay. La vez pasada sí me pasó y por eso estuve de oyente este. No, pero esperemos que sí, entonces ahora sí ya se hayan ido todos los papeles requeridos, right? That is nice, Jennifer. Okay. Hoy sí estamos con energía, Jennifer. Ahora sí. No la ve con la gran sonrisota. Ready for the party today. Yeah, I mean, look at that way. She's well dressed. She took a shower. Yeah. Se bañó. Makeup and everything. Jennifer. Lo que pasa es que este módulo yo he estado llevando otra materia en otro lugar, entonces. Con el trabajo, otra materia, esta materia es como. Todo me está durmiendo, como que sí. Yeah. Ah, también sí, Jorge, me entiende. Sí. Estamos reventados. destruidos por la vida. Ajá. Yo me pongo eso, yo sé lo que sucede. Ajá, ok. All right. If you say so, okay, it is correct, right? Okay, all right. Let's start, people, because we get a very short topic today. We are not going to spend a long time practicing the topic that we got for today. But let's start with a short feedback from the things that we got from yesterday. But before the feedback, I'm going to pass the attendance list, right? That's the first thing that we're going to have. The last attendance list. Let's see. Ana Claribel.
Nah, she's not here, right? Ana María. Nah, she came late. Carlos Ademir. No, okay. El Guillermo. Present teacher. Ah, okay. Very good. Let me see. Ever de Jesús. Present teacher. Ah, okay. Excellent. Fátima Alejandra. Present. Okay, nice. Hilmar Cruz. Present. I mean, Hilmar is here. Oh, interesting. What's up, Hilmar? Es lo que no es viernes. Hoy no hay partido. Amén, ya, amén. Hey, what's up with the game, Hilmar? ¿Es cierto que andaba en el estadio? Cabal, sí es cierto, obligado y mojado. Ah, obligado, dice. Sí, no, de verdad, es como por la naturaleza de mi trabajo. Entonces, no había una persona que, la persona que maneja el dron, ajá, no estaba. Así que ni modo, llévenos que sea este, me dijeron. Pela, quiero un trabajo así. Sí, no, de verdad. A mí no me gusta salir, me gusta estar aquí cerradito mejor. Pero así me llevo, ni modo. Hey, Mary, ¿por qué Eric se está riendo de esa respuesta que usted está dando? Entre colegas, sabe que a veces decimos, pero hoy no. A mí Michelle muerto, ¿crees? No. Ok. All right, but that was good, Hilbert. That was good. Okay. No, es cierto. Esas cuestiones se dan y en nivel del área así pasa. Así que yo sí avalo esta teoría. No voy a decir nunca que supe que Hilmar está en un chupadero ahí cerca, pero bueno. Viene la cara de goma de Eric, pero ahí estaba cerca también, en la otra mesa. No, sí, Eric vino resaltando media hora después, man. Ahí diciendo, too much traffic. ¿Right, Eric? Me sacaron porque no pagué. Mandaba la cartilla de vacunación, dice. 3 días en gira lo hemos tenido. Okay, let's continue, people. Let's see, Jonathan Alexander. Nah, I mean, Jonathan hasn't come, right? From there, todavía sigue la fiesta. Jorge Elvir. Present. Okay. Carla Benazir. Present. Okay, perfect. Then we got Margot Hernandez. Present, teacher. Okay, very good. Maritza Alcira. Present, teacher. Hi, Maritza. Hi, how are you? Good, and you? Hi, good evening, everybody. Could you finish the exercises from yesterday? I mean, you were asking about those exercises. Ah, inclusive me costó, ahora, ¿verdad? Pero los hice. Ah, inclusive ahora vi que alguien posteó en WhatsApp there que tenía algunos issues there, pero creo que los lograron solventar antes de que contestara, así que good, that's really good. Teamwork. Problema de plataforma. Yeah, I mean teamwork. And you know what is the funny part? Que dice, right? No, como mensaje normal. Teacher, I cannot do this, this and this happens, right? Probé de diferentes maneras y no funciona. Okay, cool. Hasta ahí, ¿verdad? Y luego, as a teacher, okay, yo pretendiendo dar una explicación del porqué de las cosas y cómo lo tiene que hacer, o sea, pero gramaticalmente hablando. No, pero viene otro compañero. Aquí está la respuesta. Y yo así como que, okay. That was funny. Pero me llega ese compañerismo que tienen. That's pretty cool. That's better. Ahí viene otra pregunta. Ah, ¿y esta otra cómo es? Ah, la respuesta ahí. Así como que, qué bien así, right? Good classmates. No, pues. Teacher, es que soy trabajador. ¿Ah? Por eso los chinos salen adelante, porque entre ellos ayudan. El salvadoreño se echa zancadilla. Aquí estamos hablando. But we help each other. We help each other. That's a good thing. That's a good thing. Okay. Yeah, I mean.
Hasta con memes se comparten ahí. That's cool. There you go. Let's see, Natalie Vanessa. Natalie's not here. Romeo Alexis. Romeo's not here. Rosa del Carmen. Present. Ah, okay. We got Rosa here. Ruth Joanna. Present, teacher. Ah, okay. Sara Carolina. Ah, we don't have Sara here yet. Stephanie Lizette. Okay, they always come late. Vanessa Odette. Present, teacher. Ah, okay. Hi, Vanessa. You look happy today. Ah, there you go. You see? You look happy. Okay, cool. William Alberto. Present. Okay, good. You didn't work today, William? No, it's day off. Day off? Excellent, man. Excellent. Okay, Roxana Yesenia. Present, teacher. Okay. Que pagarle a alguien para que ore por nosotros sin hacer algún sacrificio, ofrendando bueyes, becerros, burros, elefantes, para que se. Amén, hermano. ¡Qué maldad, Dios! ¡Aleluya! Yeah, man, yeah. And that's the motivation of the night. Good. Me gustó la cara de William. ¡Preche! Como que, ¿qué pasó aquí? ¡Hi! Y Roxana todavía diciendo present. ¡Ay, Roxana! Okay. ¡Ay, Roxana! Good. ¡Ay, teacher, que estoy fuera de casa! Pero quedo pendiente, teacher. Ok, ok, Roxana. Good. Nubia Zulema. Present, teacher. All right. Jennifer Noemí. Hey, where is Jennifer? Present. Ah, ok. All right, Jennifer. There you go. And the last one, Diana Gabriela, which is not here. Okay. All right. So what are we going to start? Okay, we are going to start with a short feedback from what we did yesterday, people, right? So let's start with that. Who remembers the topic from yesterday? What was the topic that we were discussing yesterday? So let's see what you remember. And everybody's like, ah, don't ask me. Ask me. Fatima says, ask me, teacher. I know the answer. Right, Fatima? No? Okay, good. Ever, what was the topic from yesterday, Ever? How to use zero conditional. Okay, very good. How to use zero conditional. Thank you, Ever. Ever, give me one number from 1 to 10. 7, the lucky. 7, okay, good. Jorge is number 1, Eric number 2, Hilmar number 3, Nubia number 4, Jennifer number 5, Margot number 6, Fatima, sorry, number 7. All right, Fatima. Besides that topic, what do you remember from zero conditional? What is that for? ¿Cuáles son las dos palabras que utilizamos para crear condicionales, Fatima? If and when. Okay, very good. If and when, right? There you go. Okay, cool, Fatima. Give me a number from 1 to 10, Fatima. 5. 5, all right, there you go. Maritza number 1, Vanessa number 2, William number 3, Rosanna number 4. Hi, Carla. Number 5. It's not me, Fatima la eligió. Okay, good. Carla, I want you to tell me, Carla, what is the structure that we use to create zero conditional? Simplemente quiero que me digas si la estructura que utilizamos es futuro, pasado, presente, o what? What is the structure that we use? The if or the when? From both. Okay.
The use is if or when and must be followed. The simple present. Simple present. Or imperative. Okay, very good, Carla. Thank you. Remember, remember, listen. Cuando usamos un condicional, que en este caso se considera zero conditional, cuando usamos if or when, en ambas oraciones, let's remember, siempre tenemos una main clause y una if clause. La if clause es como la causa, ¿ok? En la main clause es como el efecto que causa, all right? Valga la redundancia, la causa, ¿ok? So it's like cause and effect, right? But both of them are in simple present. Pero ambas son en presente simple, ¿ok? Just remember that, ¿ok? Ahí no vamos a cambiar de pasado o futuro, nothing about that, ¿ok? Both examples or both sentences are in simple present. I'm gonna create one example for you to understand or for you to refresh your mind, people. If you remember the structure that we use is just if or when, but the most usable one is just if, right? Okay, we got the if clause, and then we got the main clause. All right, the main clause. Let's put it this way. I'm gonna make it kind of, there you go, bigger. Let's remember that the if clause is in simple present, and also the main clause is in simple present. Okay, both of them. Okay, now let's put an example. Okay, if, listen, if I eat dinner early, the main clause, I can go to sleep. You see, in this case, we got the structure in here, the if clause, la que expresa condición. If I eat dinner early, si hago esto, esto sucede. Okay, there you go, I can go to sleep. Pero antes de continuar, a mí acá en esta oración, ¿qué me falta? Porque aquí me falta algo. Plus. Coma. ¿Qué coma? If I eat dinner early, comma, I can go to sleep. Excellent, Maritza. There you go. We're missing the comma, right? Right after the if clause. There you go. Check this out. In here, in this part, we got to separate both sentences with a comma, okay? Can I switch this example? Yes, of course, you can switch. You can move one, okay, to the beginning. Example, I can go to sleep. Check this out. If I eat dinner early. You see? But what happened in this case? In this case, you don't have to write down a comma. Okay? It's only one single sentence, one single example. Okay? So let's remember that. There is no need of putting a comma when you have the if clause, in this case, at the end. Okay? Only when the if clause is at the beginning of the example or the sentence, you have to separate it with a comma. Okay? Let's put another example. Look, using when the bus, let's see, arrives. When the bus arrives, comma, we start the meeting. You see?
when the bus arrives, we can start the meeting, okay? Now, we can switch it. Let's remember, we start, what's happening here? We start the meeting when the bus arrives. You see, we can put it that way, right? Ah, another one. Can we use if in the same example? Yes, of course. Look, if the bus arrives, we start the meeting. Or we start the meeting if the bus arrives. It's basically the same in here. You see? And we got the if clause in here. Okay, we separated with the comma, and then we got the main clause over here, right? We got in here, okay? Let's see, when the bus arrives, we got the if clause or the expression, the one that expresses condition, and we got the main clause over here, right? And vice versa over here. Okay, I think with those examples, you have the idea of what we were practicing yesterday during the class, right? Okay, now I would like you to give me one example as we were practicing yesterday, okay? Pero no me vayan a dar las que me hicieron ayer, okay? I want one from your own, like right now, okay? Quiero que me hagan una de para ahorita, right? No me vayan a leer las de ayer. That means such a shitter, people, okay? Okay, cool. Bien. ¿Podrían darme un ejemplo, por favor, usando if o when? Ok, as a condition. Ahorita voy a eliminar okay. Esta parte. Ok, because we don't... No se vale. Una chistosa le voy a decir con when. Ajá. No se vale. Si hubiera sabido eso, no hubiera dado las dos ayer. Come on, Rosa. Jesus Christ. Rosa, this is the last class. Probablemente es la última vez que me vea. Y mire cómo me trata. No, come on, Rosa. No lo creo, pero bueno, usted lo dice. Yeah. Ya sé quién se va a quedar en el módulo. ¡Ey, qué mala onda! I know, lo sé. El que no ha terminado se va a quedar, Bartich. Exactly. Okay. Let's see, when you finish, let me know, okay? And you can read the example. But I want just one example, people, okay? Me lo van a decir con la if clause al principio o con la when clause al principio y luego vice versa, okay? Okay. There you go, Maritza. If you are ready, you can read it. Okay. If I have the money, I buy a new car. Okay, if I have the money, I buy a new car. Very good. I think the same, right? Yeah, man, if I have money, I will buy a new car. All right, Marisa. What is the other way around, Marisa? Let's switch it. I buy a new car. If I have the money. If I have the money. Very good. Very good, Marisa. Thank you. Who else has finished? In the teacher. All right, Hilmar, let's go for it. No sé si está bien. Ya vamos a ver. La if sería, if we meet the goal, we are extra bonus. No sé si así se dice meta. If we meet our goal, okay. We are extra bonus. We get extra bonus. We get, okay. Y con when, sería when I study a lot, I get good grades. When I study a lot, I get good grades. Okay, very good. There you go, Hilmar. They are correct. Who else has finished? Vaya una chistosa para mientras termino. When I eat.
Ay, no sé si esto está bien. My hunger goes away. Esa ya están como los ejemplos de Rosa ayer. Oh my God. Ok. Ahí llegó Maritza. Sí. Qué bueno. Sí, para que se apuren los compañeros ahí. Yes. Sí, es como una que me dieron allá, right? If I eat, it's because I am hungry. Yeah, I mean, if I eat, it's because I am hungry. Ah, sí. Vaya, para que se ría. Le voy a decir. Para que se ría, le voy a decir igual a la de ayer. Ajá. If I am sleepy, I fall asleep. Okay. If I am. ¿Está bueno o no? ¿Eh? Yes, if I am sleepy, I fall asleep. Good one, Rosa. William, let's read yours, William. Okay. If I arrive early to airport, I travel today. Nah, okay. Okay, very good. Thank you. Who has finished? Okay, cool. Carla and then Eric. When it rains, I love it. If it rains, I love it. Okay, okay. When it rains, I love it. If it rains, I love it. Okay, cool, cool. Yes. Yeah, I mean, I love rainy days, pero lo que no me gusta es cuando se va la energía. I mean, that's not good. That's not good. That's why we are finishing today and not yesterday. All right, Eric and then Ever. Okay, Ever, you're next. Eric ya estaba así como que, me, right? Bastante. If I pay my bills, I don't make an extra payment. Read again, Eric. If I pay my bills, I don't make an extra payment. Okay, all right. Oh, I don't pay fees. There you go. Okay, very good. Yeah, I mean, don't be like me that I forgot to pay the electricity last month, and I saw the bill today. It was like, what? I didn't pay. Yeah, I mean, now I remember this one, and I was happy because I had extra money, and actually was the money to pay the electricity. Ah, not possible. All right, Ever, let's read yours. Okay, if I go to the park, I can run without problem. Ah, read it again, Ever. I didn't listen. If I go to the park, I can run without problem. Ah, okay, very good. There you go. Excellent. Thank you, Ever. Who else has finished? Yeah. Okay, Vanessa. Después de Vanessa. Okay. Tengo una duda. Ajá. Okay. Si yo quiero decir, podría ser, if they reach their, como si llegan a su meta. If they reach, ajá, if they get, if they reach, ajá, their goal. Ah, okay. If they reach their goal, ajá, they will receive their commission. Ah, en este caso, es que por eso es bien confuso está en cierto grado. Listen, si usted pone they will get their commission, ya ahí estamos hablando de futuro. Por lo tanto, ahí ya no sería zero conditional, sería first condition. Ya sería primer condicional. ¿Qué tenemos que hacer en este caso, Vanessa? Eliminar el will. Y poner la oración en presente simple. They receive their commission. There you go. Yes. Porque ambas oraciones tienen que ir en simple present. Uh-huh. Yeah. Porque okay, en el first conditional o primer condicional, la if clause va en presente simple. Uh-huh. Y la main clause va en futuro, usando will. Entonces,
That's why we can like, use it. Okay. Number two sería, when I get home, I do my homework. Ah, okay, very good. There you go. Do you do your homework? Do you do your homework, Vanessa? No, teacher. No ha llegado a la casa todavía. No, teacher. Okay. Estoy muy lejos. Ah, ya ve. Ah, bueno, era un ejemplo. Yo creí que era tomado personal. Personal. Okay. Hey, but let's finish. Let's finish today, Vanessa, okay? Let's remember. Okay, good. Jorge. Let's read. Ay, 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 ay. Me voy a volver a equivocar, pero voy a intentarlo. Come on, Jorge. If you have problems, talk to your doctor. If you have problems, talk to your doctor. Okay. There you go. Okay. Solo ese hecho. Así que no he hecho otro. Okay. Okay. There you go. Nubia, do you read yours? Pero no sé si está buena. Ah, ya vamos a saber. If I eat vegetables. 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 I can lose weight. I can lose weight. Lose weight. Yeah, right. Yeah. I have been eating vegetables for a month and I haven't lost any pound. No sé en qué he fallado. Creo que tengo que quitarle el azúcar al café. Yo así estoy, teacher, que tengo que tratar. Ya, pero es que comer pan dulce es rico. Ya, meni. Y pasan cosas, right? Maestro. Okay. Yeah. Ah, come on, Nubia. And you want to lose weight? Okay. No es para llorar. Okay, okay. Interesting. All right. There you go. Fatima, let's read your example, Fatima. If you run every day, you be healthy? You be healthy. ¿Cómo estará saludable? Ah, no pero sé. Pero es que si dice estará saludable, that's future, Fatima. Entonces sería you will be healthy, no. Ah, pero esa sería first conditional, Fatima, not zero conditional. Ah, okay. Modify. Pero ahí, es que tengo otra, pero es parecida a la de no sé quién. Hilmar, creo que dijo. Okay. If you study every day, you get good grades. Ajá. Ajá. No, ok. ¿Qué sincronía tuvieron, right? Las mismas palabras. No. La misma estructura. No, no son las mismas palabras. La estructura creo que sí, pero las mismas palabras no. Okay, okay. That's acceptable. It's acceptable, Fatima, okay? Okay, acceptable. There you go. Thank you, Fatima. All right. Roxana, let's give me your example, please. Okay, teacher. If people is very... Ay, no sé si está buena, teacher. Is people is very, is very full? Si las personas fueran bonitas, o si las personas, si las personas son bonitas. Si las personas son bonitas, amables, no sé cómo,
A ver, primero que nada, Roxana, identifiquemos. Yo lo que quiero decir, si las personas son bonitas, también son amables. Ah, ok. If people are... Sí, así soy. Okay. Y sería, entonces sería, if people are... Ajá, if people are... Pero es que el hecho de que sea bonita no quiere decir que sea amable. Bien, teacher, dice... Es cierto. Ah, mira, ese es... A él ya le empezaron a hacer efecto las pastillas desde ayer. Ok. Ya, yeah, that's true, Eric. What's up, Eric? No, Roxana. All right, let's put it different. If people are the... Let's put... I'm gonna help you out with that. If people are kind, they are also... Oh, let's put it this way. Sweet. They are also kind. Like this. Check this out. If people... let me see. People like this. Error de dedo ahí. If people are sweet, they are also kind. Ah, si las personas son dulces, también son amables. Ah. Ya, yeah, I mean, digamos que ahí sería más adecuado a lo que usted quiere decir, ¿ok? Teacher. Yes. If people are sweet. Uh-huh. Yeah. ¿Qué más sigue después? They are also kind. You got it in the message from Zoom. No lo veo. No está, teacher. A saber a quién se lo mandó. What? No, teacher, a ver a quién se lo mandó. Jennifer se lo mandó. Vaya, a ver. Ajá. No. Ajá, teacher. Es que Jennifer me estaba preguntando sobre la encuesta. Oh, my God. Ajá. Ya les voy a mandar una captura para que vean. De las cosas que uno se entera. ¿Cómo es, Eric? Sí, hombre. El último día. Pasando iba. People. I'm going to modify this part. Let me see. Y así como que, ¿por qué no leen ahí? Como le va a caer el cacerolazo de cada calladito a teacher. No, I was modifying that. Come on, Maritza. If people are sweet, they are also kind. What is kind? Kind. Como dulce. Nah, amable. Amable. Oh, yes. Okay. Dulce sería sweet. And the ideal word. yeah, sure. There you go. Okay. Let me see who else is here. The ones from yesterday. Ruth, help me out with your example, please. Ruth? I voy. Okay. Your example. Ay, dice, que mire, estoy incapacitada. Tengo 5 días de incapacidad, pero yo trabajo en una iglesia y este domingo es el aniversario. Ajá. Y estoy haciendo la presentación del aniversario también. Ok. Entonces, he estado viendo los ejemplos, pero no sé ni de qué. Jesus Christ. No, es que yo como la vi que estaba así como que, I voy, teacher. Ay, no, que no. And doing this. I tell you, no, usted mire, ves, aquí estoy con todo mi volado. Oh, my God. A pesar de que estoy en incapacidad, siempre sigo trabajando. Yeah, man, I know that. I know. You got a lot of work to do then. Así que no sé de qué es lo que están hablando. Ajá. De qué es, o sea, ¿qué es lo que están utilizando? The examples from yesterday. But no problem. Es que ayer no estuve en la clase, parece que ayer andaba en el seguro.
Ah, yeah, I mean, you showed up last in the last minute. Ajá, right? yo me conecté okay. ayer casi un cuarto a las 10. Yeah, it's true. All right. No problem, Ruth. Okay, no problem. Mm-hmm. Okay, cool. Let me see who's missing. Let's see, Sara is just coming. Margot. Hi, Margot. Do you have your example, Margot? Hi, bueno, voy a ver. Okay, Margot, let's go for it. We begging that Radamsal of they play when the teacher arrives. No sé si se pronuncia así. Arrives. The teacher arrives. Bueno, sería comenzamos el ensayo de la hora cuando llegue el maestro. Pero no sé cómo se pronuncia. Rehearsar, algo así. Okay. ¿No? When the teacher ensayo sería, ¿verdad? Arrives. Ajá, ajá. Ensayo, ¿cómo se pronuncia? Start the, let me see. Start the training for the play when the teacher arrives. There you go. Ahí lo tienen mensaje. Okay. We start training for the play when the teacher arrives. Let's remember, cuando hablamos de play o cuando mencionamos la palabra play, tiene un vocabulario bastante amplio. Okay. And in this case, play también se refiere a como a una obra, right? A una obra de teatro en función, okay? So, si alguien dice, let's go to watch a play, okay? No necesariamente estamos hablando de un partido de fútbol, sino también puede ser una obra de teatro, okay? Just remember that. Okay, there you go. Very good. Let's see who was the last one. I mean, there must be one, an extra person. Let me see. I think that this is the last participation because the rest has just gotten up, right? Okay, so we are going to start with the things that we got for today, people. Listen, for today, we don't have that much, as I told you, we don't have that much practice. What are we going to do, people? Listen, we are going to create a series of examples that we have, okay, for this structure that we are going to be talking about. Listen, and I didn't want to bring extra examples because I want we to have them or we to create them in here, okay, during the class. There we go. This is basically the last topic that we are going to be talking about today in the last video conference. It says, this is the video conference number 20, basically the last one. And today's topic is how to use time clauses. How to use time clauses, okay? When you listen this word, this topic, how to use time clauses, what comes to your mind? What do you think it is? What is a time clause for you? What do you think is a time clause? What is a clause first? What do you think it is a clause? Yeah, but before continuing, ¿quién es Mariana Menéndez? Uy, tenemos una nueva en el Ana último María. Día de clase. I am Ana María, change your name, please. I thought it was a new student. Jesus Christ. Okay, what is a time clause? It's a present. Okay. It's like a partial times. Or portion of time, so I don't know. I'm asking that porque ya hemos visto eso en el pasado, por eso estoy preguntando, a ver si recordamos. Ajá. Como espacio de tiempo o cápsula de tiempo, no sé. Nah, okay. Basically, a time clause
viene refiriéndose básicamente a esas estructuras en las cuales expresamos un tiempo determinado en donde nosotros, con lo cual hacemos una actividad o hicimos algo, ¿ok? That is a time clause, right? Una expresión de tiempo, básicamente. Es algo relacionado a time expressions, right? Yeah, but today we're going to discuss just few of them, right? Not all of them, just few of them. Okay, let's continue with that. What are we going to be doing? Ah, let's see. We've got the review from the previous class, the things that we did a moment ago, okay? The uses of time clauses. Vamos a ver algunas de ellas, básicamente algunas de las principales, por así decirlo, all right? The time clauses, the main ones, okay? And then we're going to provide some examples, right? Some examples. But the examples are going to be done in here. Pero los ejemplos, a diferencia de las otras clases, los vamos a crear acá, okay? That is what I do really want, because that way I think for the people who might be sleeping, they are going to be active. Ah, let's remember, people, I was forgetting to tell you that exactly at 9:30, yeah, 9:30, we are going to stop the class and we are going to start doing the satisfaction survey, okay? Exactamente 9:30, vamos a parar por un momento la clase y vamos a comenzar a hacer lo de la encuesta de satisfacción, okay? So I'm expecting the rest to be connected, así que ojalá los demás se puedan conectar porque recordemos que también es parte importante para el poder pasar al siguiente módulo y poder desarrollar la encuesta, okay? So let's continue. Okay, right after the examples, we're going to go to the manual and do some practice, okay? A practice about that. All right, people, let's continue. Time clauses. All right, as I told you, what is a time clause? Basically, a time clause, right, is when we express, okay, something about a specific time. It might be in the past, present, or future, okay? But the most common time clauses, let's go straight to it, okay, are, and these ones are the ones that we are going to be practicing. Listen, we've got until, since, while, when, as soon as, before, and then we got after, okay? Algunas de ellas igual las conocemos como prepositions, right? Tal como before o after. Pero en este caso, vamos a hacerlas o vamos a hacerlas funcionar como una time clause, en la cual nos va a expresar una línea de tiempo con la cual vamos a estar practicando. Okay, with this vocabulary that we got here, people, is there any word that you do not understand? Probably a word that you haven't practiced enough. Let's start with the first one. What is until? What is until for you? Hasta. Ah, okay, very good. Until significa hasta. Okay, there you go. We're gonna put it into context. How about since? What is since? Desde. Desde. Very good. Okay. Then we got while. What is while? Mientras. Mientras. Okay. Very good. There you go. And then we got when. Ah, we can include the WH word when in this case. Recordemos que cuando usamos when, básicamente nos referimos a diferentes aspectos. Cuando hacemos una pregunta, probablemente nos estemos refiriendo a una situación, ¿ok? Acá usamos when como una time clause o una time expression, ¿ok? Para referirnos a una línea de tiempo de cuando nosotros hacemos una actividad, ¿ok? That's the way how we are going to be
doing examples today about this. Okay. As soon as, what is that? As soon as. Tan pronto como. Tan pronto como. Very good. All right. There you go. Okay. Now we got after. And then we got before. And you know them, right? Because yesterday, yeah, still yesterday, and the day before yesterday, we were practicing those words, okay, with the topic that we had that time, right? Gerunds after preposition, if you remember, okay? Yeah, so let's remember, in that case, before and after are basically prepositions, but they can work as time classes when they are together with extra vocabulary, okay? Cool. Let's start to see some examples. Check this out. Ever, help me out reading this example, please. Until you finish your lunch, you can go to play. Ah, okay. There you go. Thank you, Ever. Until you finish your lunch, you gotta come there, you can go to play. All right. So let's check this out. En este caso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Listen. Acá básicamente estamos hablando sobre una time clause, una situation. It says, until you finish your lunch, you can go to play. En este caso, acá, ¿cuál es la time phrase? In this case, or time clause. Ah, until you finish your lunch. Básicamente, esa es como una, ok, es como una causa, ok, en la cual vamos a expresar una actividad que nosotros hacemos y después de esa actividad, ¿qué va a pasar después? What happened next, right after that activity? Okay, so that's like a timeline that we have, right? When we start one activity, but when you finish that activity, what happens next, right? That is called a time clause, okay? There you go. So in that case, we're using the word until. Which is similar to the structure of the zero conditional. It's likely similar. Aha, it's likely similar. Okay, because we are expressing like in a somehow a condition, but with the different here that we are not putting it as a condition. We are putting it as a timeline, right? Como una línea de tiempo. Ah, que mientras usted haga esta actividad, okay, si la termina, ah, va a iniciar otra. Okay. That is the idea of this one, okay? There you go. Teacher, y yes? Después de la primera causa, dijo, ¿verdad? Ajá. La segunda parte, la segunda acción puede ser negativa. Yes, of course. There's no problem in there. You can put it in negative if you want. Yes. In that case, we are not going to like limit yourself on what you want to say. You can put it in negative and there is no problem. Mm-hmm. Okay, entonces. Yes. All right, let's see the second example over here. All right, let's see the second example. Eric, help me out reading, please. Before we cook pies, we wash our hands. Okay, very good. So let's see, before we cook pies, we wash our hands, right? Ah, antes de cocinar pies o antes de elaborar pies, ¿qué hacemos? Lavarnos las manos. So you see, which one is the time clause in that case? Ah, the time clause is before we cook pies, all right? That is the time clause. And right after that is what happens next, right? There you go. An example. Before you get to work, what do you do, people? What do you do before you get to work? In my case, listen. Before I get to work, I drive my car. That is an example, right? So now, before you get to work, what do you do? I eat. Okay, very good. You eat. There you go, you got a result, right? Very good. Fatima, what do you do? I take a shower. Okay, there you go. You take a shower. Carla, how about you? I
más, Carla. Ok. Creo que no le funciona el tacto, Carla. What's happening there? Ok, Carla. No problem, no problem. All right. You will participate later. Ever, what do you do, Ever? Before I don't know. Before you get to work. I take a little relax. I take a little relax. Okay, very good. Right? That depends. That depends on what you do before you start to work. That's the idea that you're going to talk about in here, right? That's what you're going to talk. Okay, good. Let's see another example. Natalie, help me out reading, please. He gets we when he goes swimming. Swimming. Read that again, Natalie. Hola. ¿Podría leerme otra vez, por favor? Sí. He gets wet when he goes swimming. Ah, okay. Very good. Listen, in this case, usamos when cuando también hablamos de una situación, ¿ok? Una situación. En este caso incluimos una línea de tiempo acá, right? Like a time clause. ¿Por qué una time clause? O le llamamos time clause a esta parte o línea de tiempo. Porque hasta que va, ¿a dónde? Hasta que va al swimming, right? Al swimming pool, algo sucede. ¿Y qué sucede? Ah, que se moja, right? Cuando se mete al agua. En este caso, estamos hablando sobre un tiempo indefinido, pero estamos hablando también sobre una situación, ¿ok? De que cuando va a la piscina, ah, what happened in there? Se moja. Okay, there you go. Yeah, I mean, that's weird. It sounds weird, actually. Yeah. Okay, an example. Listen. When I finish the class, my students do the homework, right? That's another time expression, right? Or time class. That when I finish class, my students do the homework. Ah, cuando termino la clase, mis estudiantes hacen la tarea, right? Todos la hacen. Everybody. that's what I'm expecting, right? Ana María. Come on, Ana María. Okay, there you go. Now, can you give me one example? Eso quiere decir que está en el cuarto. Yeah, sure. Okay. No, but you give me you one example. That when something happens, something else has to happen, right? I did my example. When I finish the class, my students do the homework. Give me one example using when. Expressing a situation. Let's remember. Expressing a situation. When you finish your lunch, mm-hmm. you don't swim in the pool. You don't swim in the pool. Swim. Okay. Very good, Maritza. There you go. Eric, help me out with your example. Sorry. One example. Yes. Using when? Using when? Yes, of course. When I pay a pair of shoes. Elegir, se me olvidó cómo se dice. Elegir. Ajá. Shoes. No, elegir. Yo debo elegir el color. Por decir algo. I have to choose the color. I have to choose the color. Ah, okay. All right. There you go. Okay, Eric. Another example for you, Eric. When you come to San Miguel, you got desperate.
Yeah, that might be another example. Just an example, right? Jorge, help me out with your example, Jorge. Using when? No se me viene ninguna ahorita. When I go to sleep. No, maybe in the real. The real is the when I she talk to me, I am now loco. I drive crazy. Okay, bye. When she talk to me, I drive crazy. Okay. Ah, okay, interesting. See, like cuando ella le llama, se vuelve loco. Jorge, tenemos que pagar la energía, tenemos que hacer esto y lo otro. Me hago como que no existe. Okay, interesting. There you go. All right. William, help me out with one example, please. Okay. I need time. When I go to the shopping. Ah, okay, very good. There you go. Okay. Ever. I don't know, teacher. I take a shower when I finish my workout. Ah, okay, very good. So you see that is a good example. There you go. Vanessa, help me out with one. When you cook pizza, we don't leave anything. Oh, we eat everything. Yeah, I mean that would be better, Vanessa. We eat everything. Okay, comemos todo, no dejamos nada, right? Okay, nice. There you go. Carla, did you fix the problem? Sí, teacher. Okay, Carla. Give me your example. I get play when free day. I can play? When free day. When I have a free day. When I have a free day. A free day. Okay. Okay, very good. There you go. Sara, help me out, Sara. Ya no quiere el táctil. Pero me cuesta poner el micrófono. Ajá, ajá. When finish designs, we enjoy the party. I'm okay. I will enjoy the party. There you go, Sara. Good. Another example for me. When I finish this class, I will be happy. Okay, cool. Another example. Ah, you see, when Nubia receives a message, she smiles. Ay, cuando Nubia recibe un mensaje, ella sonríe. What kind of message that will be? Nubia, give me your example. A ver si está bien, teacher. Okay, let's see. After you finish the homework, you can go to the play soccer. To play soccer? To play soccer. Okay, that's using after, Nubia. Ahora bien, una usando when? When I teach it. Ya me puso jaque, teach. Why? I mean, that's easy, Nubia. Another example, Nubia. When I eat, everybody sees. When I cook, everybody eats. When
when we pero ver pero when we finish the work, everybody go to the house. Okay, good. Everybody go to the house. Very good. Oh yeah, you see, it's not that difficult. It's really easy, right, Hilmar? Give me one example, Hilmar. Ah, ya me desperté. Hilmar apareció. Thank you. Cuando el profesor me llama, me despierto. Ahora algo así va. When I sleep, I am a stone. When I repeat the example here, man. When I sleep, I am a stone. No, I become in a stone. Okay. Me hago piedra. Soy una piedra en ese caso. Okay. There you go. Literally, right? Okay. There you go, Rosa. Cuando duermo, no que agonizo. Exactly. Lo pueden amarrar de la cajuela de un carro y no despierta. Yeah, man, that happens. That happens to me too. That happens to me too. La última vez que tembló, mi esposa así como que no sintió el temblor. Y así como que, ah, tembló. Yo soy el temblor. Yeah, man. Yeah, man, that happens to me. Y así como que, ah, se temblan. Ah, si es más fuerte, tal vez algo. Si no, pues, ah, let's sleep. There you go. All right, Rosa, let's read your example. Los ejemplos de Rosa son like, you know, like high level. When I finish the class, I am going to sleep. Wow, so deep. Interesting, Rosa. Me too. Okay, there you go. Romeo. Let's see, Romeo, what you got? Okay. I never eat when I am full. Repeat again, Romeo, because I didn't listen. ¿Me escucha? Yes, Romeo, yes. Okay. I never eat when I am runny. When I am? Runny. Full. Running. Ah, running. Ah, okay. All right, good. Yeah, man. Me too, right? Cuando voy corriendo, sí, igual no puedo comer. Cool. There you go, Romeo. Excellent. Let's see. Natalie. Let's see what you got, Natalie. Teacher, yo había hecho uno parecido al de Rosa. Solamente que con... Bueno, se lo voy a leer. Until I finish my class, I can go to sleep. Ah, okay. Very good. That uses until, but it's acceptable. I will take it in consideration. Jennifer, let's read yours, Jennifer. When I go to the dollar city, I buy unnecessary things. Yeah, man, that happens to everybody. That's why I'm afraid to go to the dollar city every time I have money, because I spend money on unnecessary things, on useful things, right? Good, Jennifer. Siempre compramos algo que no necesitamos en el dólar, right? That happens sometimes. Nosotros vamos a ver qué nos recomienda, qué cosa necesitamos. No vamos pensando en lo que necesitamos. Yeah, man, that's true. And you know what you need now? Necesita comprar lucitas para el árbol, right? Ya están. Yes. Yeah, they are over there. All right, yes. Teacher. Okay, Aprovechando que estaban mencionando ese tema, como dijo Ever en su oportunidad, un anuncio parroquial. Va a vender luces. No. Nah, listen. Este fin de semana,
descuentos del 20 al 50% en Simi. Ah, interesante. Okay. En tienda right. Simi, Metro, Paseo Venecia, San Miguel, okay. Lourdes, así que ya saben. Ok, good. Anuncio parroquial. All right, people, listen. Yeah, right after... Right after that, yeah, I mean, y en galerías no. Come on, pay attention. En galerías no. Yeah, listen. No son galería. De la empresa. No son de ahora la empresa. Bien. Listen. Ay. No, pues no. Vamos a cambiar. Okay, pay attention, people. Yeah. Ya, vamos a cambiar. I'm going to switch into Spanish. Vamos a hacer la encuesta de satisfacción en este momento. Okay. Creo que es el momento más conveniente. All right. Y luego vamos a continuar con el desarrollo del tema que hemos estado practicando, ¿ok? So, just give me a second. I'm going to open up something over here so we can start with the development of the Eric content. Me dejó impactada. Empachada. Impactada. Ah, ok. ¿Por All right. qué, Ana María? You go. Porque yo quería que fuera galerías. Listen galerías up, me queda cerca de mi casa. Sorry. Yeah, sorry. Ok, listen. En este momento, entonces, daremos inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción. Recuerden que es básicamente el tercer requisito que SAFOR establece para definir si cada participante ha aprobado o no el módulo, ¿ok? Así que, por favor, vamos solicito de su atenta atención, ¿ok? Para el desarrollo de, you know, de la encuesta, así para no cometer algún pequeño error que nos vaya a perjudicar la encuesta, por así decirlo, ¿ok? Pero antes de comenzar con la explicación, no sé, bueno, algunos me escribieron, como les había comentado, al grupo de WhatsApp, que cuando recibieran la encuesta de satisfacción me lo hicieran saber, ¿ok? Al grupo. En este caso, para las personas que están como oyentes, ellos no recibieron este correo, ¿ok? O este WhatsApp. Se les envió la notificación al correo y al WhatsApp sobre dicha encuesta. Y junto con la encuesta... se les envió también un video para que ustedes pudieran observar los pasos de cómo es el desarrollo de dicha encuesta, ¿ok? Video que voy a colocar ahorita, les voy a presentar para que ustedes vean, ¿ok? Cómo es en sí el desarrollo de la encuesta. Ah, permítanme un momento, voy a compartirlo. I'm going to open up. The script. Give me a second, people. Wait, it is open this up on from. I just need to copy this into the browser. Permítanme un momento. Ah, ok. Acá lo tengo. Bien. All right. Give me a second. I'm going to play this one over here. Solo para confirmar, ¿pueden ver mi pantalla? Yes. 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 Perfecto. Por favor, me hacen saber si tienen algún inconveniente, ¿ok? Así que pongamos atención entonces al video y al final, si tienen alguna pregunta, por favor, me lo hacen saber, ¿ok? Pero acá es la forma en cómo vamos a llenar la encuesta. Vamos a ver esto. Voy a ir pasándolo poco a poco. Recuerden que... Como les mencioné, al WhatsApp y al correo a ustedes les llegó, ¿ok? Lo de la encuesta de satisfacción,
en la cual ustedes encontrarán un enlace y la información básica del grupo, tal y como está mostrándose en el video. Eso. Ah, por el momento, voy a pausar el video. Por el momento quiero que pongan atención al video. No me van a hacer la encuesta de satisfacción todavía, ¿ok? Let's remember that. Okay, all right, 8 minutes. Muy bien, permítanme, voy a dejar de compartir un momento. Va, muy bien. Entonces, eso era la forma en cómo nosotros llenamos la encuesta de satisfacción. Ahora, permítanme un momento, voy a abrir el link de la encuesta mientras ustedes tienen a la mano la información que se les envió, ya sea al WhatsApp o al correo electrónico, ¿ok? Recuerden que básicamente es la misma información. Permítanme, voy a abrir la encuesta y la voy a proyectar. Para que vayamos paso por paso juntos. Right, just give me one second. Permítanme un momento. Muy bien, lo tenemos acá. Acá está. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Yes. All right, perfect. Muy bien.
Bueno, entonces acá básicamente tenemos la encuesta de satisfacción. Dice, se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el INSAFOR para fines internos. Muy bien. Recuerden que todos los campos que tienen en el pequeño asterisco son campos que sí necesitamos llenar. Right? Muy bien. Vamos a comenzar con el número uno. Bien. Ya todos tienen abierto en su navegador la encuesta de satisfacción. Sí. ¿Me confirman, por favor? Yes. Muy bien. Yes. Sí, porque yes. No quiero que nadie vaya o se vaya a quedar o vaya adelante, ¿ok? Tenemos que ir siempre en sincronía, ¿ok? Para que así no vayamos a cometer algún pequeño error que nos cueste la encuesta, ¿ok? Muy bien, dice, el primer punto dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor, ¿ok? Y como vimos en el video, simplemente dice, puede copiar y pegarlo. ¿Por qué copiar y pegarlo? Porque son un montón de números, guiones y algunas plecas que probablemente si lo estamos transcribiendo podamos equivocarnos en más de alguna o no ponerlo de manera adecuada como debe de ser. Entonces, y podamos tener algún inconveniente. Así que lo más idóneo es simplemente copienlo de la información que recibieron y péguenlo, ¿ok? En esta área. Muy bien. Si ya lo tenemos, en el número 2, acá, ¿qué vamos a colocar? Vamos a escribir nuestro nombre completo, como decía en el video, como aparece en el DUI, ¿ok? Si Maritza está casada y en el DUI aparece D y ahí el apellido del esposo, pues así vamos a escribirlo ahí, ¿ok? Muy bien. ¿Hasta acá estamos bien? Teacher. Yes. En mi caso, mi apellido, mi segundo apellido, no le han colocado la H y solo aparece con la, iniciando con la E, en la información que me mandaron, si mi DUI estoy con la H. Entonces escríbalo con la H. ¿Ok? Ok. Escríbalo entonces con la H, ¿ok? Tal y como aparece en su DUI. A lo mejor fue un pequeño error de dedo ahí en la información cuando se envió, ¿ok? Va, muy bien. Bien, entonces estamos claros hasta acá. En el número 3 dice correo electrónico. Recuerden, tiene que ser el correo electrónico que se proporcionó, ¿ok? A la empresa con el cual ustedes se inscribieron. Entonces, ahí igual en la información que se les envió, ahí aparece. Simplemente lo pueden copiar y pegar. Muy bien. ¿Y me confirman si todos estamos ahí? Sí. Va, perfecto. Solo para confirmar, Stephanie, Natalie, Ana María, Romeo, Ruth, Ana García, William, Roxanne, Roxanne, esa listener, es oyente. Jorge, Vanessa. Estamos aquí, teacher. Perfecto. Aquí estamos. Muy bien. Solo es para confirmar, ¿okay? Since you got the cameras off, ni en el último día me quisieron encender las cámaras. Estoy trabajando con el teléfono, por eso la tengo apagada. You got working with the cell phone. Creí que estaba en la compu, Ana María. No. Perfecto. Entonces, en el aspecto 4, número de celular, ¿ok? Igual, el que proveyeron a la empresa, ¿cierto? Ese es el que vamos a colocar acá. En el aspecto 5 acá, en el número 5, acá pues, vamos a poner si somos femenino o masculino. Y luego acá, en el número 6, departamento de residencia. ¿Okay? Acá pueden desplegar, si ven, acá tenemos una pequeña flechita y acá vamos a desplegar, ¿ok? Y seleccionen el departamento de su residencia. Luego en el municipio,
¿ok? Como es una gran lista de municipios, right? Entonces, ahí lo que tienen que hacer es que ustedes lo van a colocar, ¿ok? Acá. Simplemente ustedes colóquenlo ahí. El municipio de residencia. En el número 8, empresa donde trabaja. Como vimos en el video, okay, no vamos a colocar en sí el nombre de la empresa, sino básicamente la razón social de la empresa. Okay. Ese es el que va ahí, la razón social de la empresa. Básicamente con ese nombre es que se han inscrito ustedes al módulo. Okay. La razón social de la empresa. Bien. Número 9. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Bien, acá vamos a desplegar acá, como vimos el video, esta pequeña flechita. Y acá hay diferentes empresas. Bien, vamos a bajar un poco acá. Y vamos a seleccionar este. Inglés Corporativo, Regal International SADCD. Y luego acá, en el número 10, dice nombre del curso. Bien, esa información ustedes la tienen en los datos que tienen, que le enviaron, ¿okay? Ya sea su correo o el WhatsApp, de donde estén copiando la información. ¿Okay? En este caso sería inglés principiante módulo 4. ¿Okay? Bien, ¿todos estamos bien hasta el número 10? Sí. Perfecto. Yes. Yes. All right, perfecto. Muy bien. En el número 11 dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Y acá tenemos tres opciones, ¿right? Luego tenemos acá lo que ustedes van a evaluar. Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Y tenemos el número 1, dice, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Ah, si a usted le parece insuficiente, ahí tiene la opción, deficiente igual, aceptable, tenemos la opción, bueno o excelente. ¿Okay? Luego dice, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Igual, lo mismo. Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Y luego la última parte acá dice, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Igual, acá. Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Recordemos que las herramientas básicamente son cuando trabajamos en los breakout rooms, right? O trabajamos con el manual y todo eso. Okay. Inclusive con la de la plataforma. Bien. Y ya terminamos esta parte, vamos a la número 12. Okay. Dice, ¿en qué fecha inició el curso? Ustedes tienen esa información en el correo o el WhatsApp que se les envió. Bien, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle clic acá, los que están en computador, vamos a seleccionar acá los que tienen celular, y acá se va a desplegar este pequeño calendario acá. ¿Qué vamos a hacer? Ah, vamos a seleccionar entonces acá esta flechita para darle hacia atrás, mes atrás, y vamos a seleccionar el día, okay, la fecha en que iniciamos el curso. A ver, ¿qué fecha fue? 16 de septiembre. Perfecto. Fue un jueves 16 de septiembre. Muy bien. Ahora bien, 13. ¿En qué fecha finalizó el curso? ¿Ok? Entonces acá vamos a abrir la ventana. Lo mismo va a aparecer el pequeño calendario. Ah, ¿y qué vamos a colocar acá? Esta fecha. Okay, el de este día. Okay, el de este día. Hubiéramos terminado ayer. All right, muy bien. Muy bien. Ahora bien, people. Give me a second. Denme un segundo.
Ah, se me puso esto. Ah, no, over here. Look. En esta parte, listen. En esta parte, que básicamente es la número, let me check. La número 14 dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Listen. En este punto, básicamente, listen, se refiere básicamente a que cuál es básicamente, give me a second. I'm gonna read porque se me ha pisado la pantalla. Okay. Básicamente vamos a marcar si están satisfechos o insatisfechos. Aunque les aclaro, escuchen, les aclaro que este punto no se refiere, okay, a cómo usted se siente. A cómo usted se siente, ok, usted mismo por haber cumplido con el curso, si ha cumplido o no con el curso. Tampoco se refiere a que, how can I say this? A que no le parecen las cosas como estaban en el manual, o básicamente si tenía la cámara encendida o no, o alguna acción por algún motivo que se ha molestado con el compañero. No, este punto, dicen, se refiere únicamente a cómo yo, como facilitador, dicen, okay, he impartido la clase, okay, académicamente hablando, okay, cómo ha sido mi desempeño, okay, y cómo el equipo administrativo de la empresa les ha apoyado cuando ustedes han tenido algún inconveniente. ¿Okay? Entonces, usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Entonces, eso sí, que al seleccionar la opción de insatisfecho, básicamente es porque no está de acuerdo, entonces, con los términos, no está de acuerdo en cómo yo he dado la clase, ¿okay? En cada una de las clases durante el módulo. Y pues básicamente ahí nosotros nos vamos a estar dando por enterados de que probablemente entonces usted no se encuentra satisfecho y que básicamente no va a continuar en un próximo módulo. ¿Okay? Entonces básicamente acá en el nivel de satisfacción es cómo sienten ustedes que yo les di las clases, ¿okay? Cómo me comporté, cómo el equipo técnico les ayudó cuando ustedes tenían problemas, ¿ok? A eso se refiere esa número 14. Bien, ahora, dicho esto, con la número 15, ¿a qué nos referimos? Ah, que simplemente mencione otros cursos que posiblemente sean de su interés a futuro, aparte del de inglés. Y acá lo podemos escribir, ¿ok? Muy bien. Y acá, en comentarios. Dígame, Rosa. ¿Puede decirnos algunos cursos que están impartiendo en SAFOR? Ah, por ejemplo, los cursos de ofimática. No sé si recuerdan que hace un par de semanas, sí, creo que sí, habían posteado en el grupo que teníamos algunos cursos disponibles. If you remember. Hay cursos, por ejemplo, de Excel también, que puede ser de su interés. Ajá. Entonces, ahí ustedes pueden escribir ahí, ¿ok? Good. Y en la última opción, comentarios. Ah, ¿qué les parecieron las clases? ¿Ok? ¿Qué les pareció el curso, el módulo? Ahí pueden escribir ciertos comentarios, ¿ok? Ah, si el teacher los regañó. Ahí, ¿verdad? Algo por el estilo. Entonces, para que simplemente esa opción no se vaya así en blanco. Recuerden, listen, recuerden, cuando ya tengan llena toda esta información, podemos revisarla para ver si hemos, digamos, fallado en algún aspecto o no. Entonces, cuando ya tengamos revisada la información, le vamos a dar en el botón Submit, enviar. Eso sí, recuerden, cuando ya aparezca, sus respuestas han sido registradas, quiero que le tomen un screenshot a esa parte y me la envíen, como siempre lo hemos hecho, al grupo de WhatsApp. Y ese screenshot que vaya con su nombre completo.
¿Ok? Ese screenshot, recuerden, siempre tiene que ir con su nombre completo. Así que estaré entonces a la espera de esos screenshots en el grupo de WhatsApp, ¿ok? E igual, si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Dígame, Rosana. ¿Hola? ¿La fecha de finalización del curso es la de este día? Sí, es de este día. Una pregunta, Roxana. Dígame. ¿Usted está desarrollando la encuesta de satisfacción? Sí, en Excel. Ah, ¿le enviaron la información, Roxana? Sí. Ah, ok. All right. There you go. Ok, dicho. Just give me one second. Muy bien, entonces estaré esperando sus screenshots, ¿ok? Okay, thank you, Ruth. Let's see, Vanessa, Jorge, Sara, thank you, William, thank you, Rosa, okay, Eric, perfecto, gracias, Stephanie, Ever, okay, Maritza, Natalie, very good. Okay, thank you, Carla. Ah, muy bien, gracias, Ana María. All right, for the rest who hasn't finished, para los que no han terminado, let me see. Okay, creo que la mayoría está terminando, let me see. Ah, sí. Okay, Jennifer. Are you there, Jennifer? ¿Está ahí, Jennifer? Ah, okay. Gracias, Ana. Gracias, Fátima.
Okay, there you go. Ah, muy bien. Margot. ¿Todavía lo está haciendo, Margot? ¿Se lo confirme? ¿Todavía lo está haciendo? Ya, lo acabo de terminar, teacher. Ah, muy bien, solo era para confirmarme. Okay. Sí, ya se lo envié, es que se me hubo apagón de luz, entonces me costó volver a ingresar. Ah, volverlo a llenar. Ah, ok. Ok, perfecto. All right. Thank you, Margot. And thank you, Hilmar. There you go. Ah, solo para confirmar, Jennifer, are you there? ¿Es ahí, Jennifer? Okay. Ahí va. Okay, ¿cuántos me han enviado? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Bien, creo que ya la ya prácticamente todos la hemos la han enviado a excepción de okay. A excepción de Carlos, pero Carlos no se conectó. Okay, there you go. All right, people. So let's see. Bien, terminamos todos, ¿cierto? We finish sí. It. We finish it everything. Okay, perfect. Bien, Jennifer, ¿se durmió? Ah. Okay, creo que sí, se durmió. Again. There you go. Muy bien. En este caso, Roxana, ¿terminó la encuesta, Roxana? Sí, teacher, ahí le mandé la captura. Ah, muy bien, gracias, gracias. Ok, very good. Muy bien, entonces, terminado esto, listen up. What are we going to do as the last thing, people? As the last thing, we are going to be working on page, because I don't want to skip you that much in here. Page 45, okay? I want you to go to page 45 from the manual. That's gonna be the last thing. Just to cover this exercise, I want you to go to this page and we are going to be doing the last work over here, okay? Just to finish with this. Just to finish with the module. All right, time classes, it says. And let's read the examples that we got over here, right? Ever, help me on reading the first example, please. Before you start writing the purchase order, you have to check every product. Ah, okay, very good. What does it say? Ah, before you start writing the purchase order, ah, what you have to do, you have to check every product, right? Ah, antes de comenzar a escribir la orden de envío o la orden de compra en este caso, ah, ¿qué tienes que hacer? Ah, tienes que revisar cada producto, right? En este caso me pueden preguntar, ah, teacher, pero acá ¿por qué llevamos writing? Ah, porque si recuerdan después del verbo start, ¿se acuerdan de los gerundios? Ah, después del verbo start tenemos que colocar, si seguimos con un verbo, ah, ese verbo tiene que ir con ing. There you go. Pero acá, ¿cuál es la clave? Esta parte, ¿ok? Then we got, before you start, esta sería
la time class. Okay? Before you start, antes de comenzar. There you go. Hilmar, let's read number two. After they pay, we can start placing the package on the truck. Okay, very good. Thank you, Hilmar. After they pay, what do they have to do? We can start placing the packages on the truck, right? Antes de que ellos paguen, podemos comenzar a colocar los paquetes en el carro, right? O en el camión, o en la camioneta, como queramos llamarlo. Very good. Let me see. Let's continue with the third example. And I want for this example, Ana Garcia to help me out. We are authorizing. Ana, I'm sorry, Ana. Casi no le escucho muy bien. Se escucha como bien bajito. ¿Ahora? A ver, habla un poquito más fuerte, vamos a ver. Que yo creo que los audífonos me están fallando ya. Ajá, es que se escucha como que si está súper lejos del micrófono. No sé si solo yo lo escucho así. Y people, ¿pueden confirmarme? ¿Ustedes también lo escuchan? Yes, así? I do. Ajá. Yes. Ok, Ana, ahora sí un poquito más fuerte, a ver. Ok. We are authorized, no sé si es. Authorized. Authorized to change items. Okay. Items. Items. Ajá. Until we check. Ajá. The purchase orders. Okay, the purchase order. There you go. Thank you, Anna. We are authorized, listen, to change items until we check the purchase order. Very good. And let's read the last one, Vanessa. As the order in our system, you can take it home. Okay, very good. As soon as we register the order in our system, you can take it home, right? Tan pronto registremos la orden en nuestro sistema, ¿qué sucede? Puedes llevártelo a casa, right? There you go. Okay. Good. What is the time class in that case? This one, right? As soon as we register. Entonces, ¿qué necesitamos, people? ¿Qué necesitamos en realidad para crear una time class? Necesitamos una de las palabras que mencionamos anteriormente, ya sea until, before, after, as soon as, okay, when. Necesitamos un subject, que en este caso puede ser ya sea I, you, he, she, it, we, you, they, cualquiera que coloquemos como subject. Y luego de ello, simplemente un verbo, algo que nos indique la acción, ¿ok? Como podemos observar acá en estas oraciones, estas son las frases negritas que tenemos acá, las time classes. Before you start, tenemos la time class compuesta de una time word, luego el subject y luego el verbo. Luego acá lo mismo. All right? Time expression, subject, and verb. You see? Entonces, esas tres, básicamente esas tres palabras componen una time class. ¿Ok? Bien. Ahora bien, vamos a ver si las hemos identificado de manera adecuada. Vamos a hacer esas cuatro oraciones simplemente a colocar. Listen up. A colocar en un círculo la palabra correcta que mejor acompaña a estas oraciones, ¿ok? Let's do the first one.
is it? Before, as soon as I get to job, I have to take a shower. Listen up. Before or as soon as I get to job, I have to take a shower. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es la time expression que yo tengo que colocar ahí para completar y crear una time clause? As soon as. Está dividido. Interesting. Bien. As soon as or before. Look, easy. As soon as I get to job, I have to take a shower. Okay. Before I get to job, okay, I have to take a shower. En este caso, people, no puede hacer as soon as. No puede ser as soon as. Porque básicamente diría, tan pronto llegue al trabajo, tengo que bañarme. Y no, ¿verdad? Tiene que ser antes de llegar al trabajo, que tenemos que bañarnos, right? So, entonces, en este caso sería, before I get to job, I have to take a shower. Antes de ir al trabajo, antes de llegar al trabajo, me tengo que duchar. There you go. Eric, let's read the second one. Once until you pay for the material. Uh-huh. You can start using it. Okay, you can start using it. Which one is the correct one? Once. ¿Ustedes creen que, que es until? ¿Ustedes creen que es once? ¿O pueden ser ambas? Is once. Porque dicen una vez. Ambas. Pagues, dice tu material, tú puedes iniciar. Bueno, puedes ocuparlo. Ajá, ajá. Okay. Pero de igual manera, until. It's until, because hasta que lo pagues. Hasta que lo pagues. Ajá, ¿y qué significa once, ever? Se lo voy a poner en contexto, ever. Utilizando once. Una vez pague por el material, puede comenzar a usarlo. Hasta que pague el material, puede comenzar a usarlo. Which one is the correct one for you? Hasta. There you go. There you go. Aunque de las dos maneras. Una vez pague y hasta. This is la misma connotación. Same connotation. What is the difference? ¿Cuál es la única pequeñísima diferencia? Que no hemos incluido once en la lista que teníamos ahí. Así que vamos a colocar until, right? There you go. Ahora bien, number three. Jorge. Es como el árbitro que pone trampas, ¿no? Hondureño mezclado con mexicano. Es el... Bueno, no, pues de allá de Oriente vi, tirándole a hondureño. Ya vi a quienes no voy a ver en modelo 5. Mi, pues a Jorge. Hay que superarlo, dígale. Yes, we got to keep on that. You have to leave that and move forward, right? Okay, Jorge. Let's read number three. Give the change after, before you know how much the total is. Uh-huh. All right. Which one is the correct one? You give the change, okay, after you know how much the total is, or you give the change before you know how much the total is.
A, ¿cuándo debe, se debe dar el cambio? Okay, o el vuelto, como nosotros decimos. ¿Antes o después de saber cuánto es el total? Después. Ah, yes. After. After, right? Not before. Not before. There you go. Good. And the last one. Let's listen to Ana María. No, yo no. No, what? Ya me fui. Ya me fui. Ya me fui. All the workers can go until before they finish their work. Ajá. Es como, ah, todos los trabajadores se pueden ir hasta que terminen el trabajo. O todos los trabajadores se pueden ir antes que terminen el trabajo. Which one is the correct one? Until or before? Sí. Until. Right. Until. There you go. It has to be until. So, likely similar to this is the homework number 20, the one that you got to do, right? Era antes cuando no tenía marcador, y ya tengo. Ok. You go. Ahora que tiene marcador, right? No excuses. Y de ribete pasa la hora extra. sure. No, es que antes era así como que, ah, vamos a llegar tarde al trabajo y vamos a salir temprano, right? Pero ya con el marcador, like. Pero no son de los que están ahí 2 minutos antes de que el reloj de la hora para ponérselo el dedito y salir, ¿verdad? Right? No, van a hacer cola al marcador. Ya, yeah, I mean, I have seen a lot of people that way. He visto muchos de esa forma, así como haciendo colita ya, solo para poner el dedo exactamente a la hora. Yeah, I mean, that is loving the job. Eso es amar el trabajo. Good. All right, people, listen. I am going to, let me see, I'm going to stop share this thing. Okay, and people, since you know, this is the last video conference that we are going to be with, supongo que algunos de ustedes no los voy a volver a ver. Algunos, a lo mejor, es mi, dice Jorge. Okay, why? A lo mejor otros sí, entonces, igual, antes de retirarnos, y quería agradecerles por haberse conectado en cada una de las videoconferencias que hemos estado teniendo, right? Sé que para muchos, bueno, prácticamente para todos no fue fácil. Llegar cansados del trabajo, llegar estresados del trabajo, llegar con hangover, right, Ever? Pero bueno, ok. Igual, de cierta manera fue un sacrificio que todos hicieron y pues, espero hayamos podido aprender un poco, que sea del desarrollo del módulo. Y los que siguen, pues qué bien. Ojalá y nos volvamos a ver en un módulo a futuro, si en un dado caso no estoy con ustedes. Y pues los que se quedan igual, sigan intentando, que igual, créanme que el aprender inglés es bastante bueno ahora en día. Así que no se queden estancados. No le hagan caso a Eric, ¿ok? No le hagan caso. Eric le va a ir a pedir trabajo a Sara. La vez pasada que andaba un gringo y a nadie le entendía. Nadie le entendía. Ok. Y usted queriéndole hablar ahí, pero se le trababa la lengua. No, aprovecho para despedirme también. Really? ¿Por qué? Ya no nos vamos a ver. Why? Porque ya termina el módulo y ya no sabemos cuándo va a empezar el próximo. Hasta otro futuro. Okay. It's a job. Good one. That was a good one, people. Okay, simplemente déjenme. Ajá. Va a pasar a attendance. Justamente a eso iba. No lo dejan despedirse, Batich. Yes, qué bárbaro. Simplemente le quitaron la inspiración. Déjeme pasar asistencia y ya. Ajá, what's up, Aris? Gracias por su apoyo y ha sido un gusto haber trabajado con todos ustedes.
Lo mismo. Gracias. Lo mismo, igualmente. Excelente. Vamos a estar siempre para las que sean, ¿ok? Any questions that you might have, just let me know, ¿ok? So let's see. Ana, no, tenemos que ir a Sara a ver esas botellas. Ah, yeah, man. Sara, invite us. Sarita. Tiene que invitar. Sarita. Mándenos la ubicación. Okay. Usted tira el 10-4 y vemos a dónde llegamos. Exactly, right? Exactly. There you go. Ana Claribel. Okay, I guess you said present, right? I guess. Ana María. Present. Okay, good. Carlos disappeared. Eric Guillermo. Present, teacher. All right. Ever de Jesús. Present. Okay, very good. Fátima Alejandra. Present. All right. Gilmar Cruz. Present. Okay, Jonathan Alexander is not here. Jorge Elvir. Present. Okay, good. Carla Benazir. Present, teacher. All right. Margot Hernandez. Hey, where is Margot? That was so fast. Okay, not here. Maritza Alcira. Present, teacher. Okay, good. Natalie Vanessa. Present. Very good. Romeo Alexis. Romeo. ¿Dónde estás que no te veo? Sí. No, ahora sí lo veo, pero que no lo escucho. But anyways, Romeo, ya lo vi. Present. Okay, good, Romeo. Rosa del Carmen. Present. Okay, good. Hey, voy a extrañar los ejemplos de Rosa. Very straight, very direct. Ruth Joanna. Hi, Ruth. Ah, sí, en el nuevo integrante ahí aprendiendo. Okay, good. Sara Carolina. Present, teacher. All right, good. Stephanie Lisette. Present. Okay, very good. Good. There you go. Vanessa Odette. Present, teacher. Very good. We got William Alberto. Rosana Yesenia. Present, teacher. Okay, very good. Then we got Nubia Zulema. Present, teacher. Okay. And we got Jennifer Noemi. Teacher. Finally. What's up, Jennifer? Ay, se despertó. Nice. Okay, Jennifer. Sí, perdón, teacher. Estaba distraída, pero no estaba dormida. Ahora sí, ¿no? Ahora sí no. Ahora sí no. Okay. Listen. Ahora sí no. Ahora sí no. Okay. Con sinceridad, ya ve. Okay. Very good. Very good, Jennifer. All right. There you go. Let me see. And we got the last one. Diana Gabriela, but it's not here. All right. Before we go, people. Before we go, as I told you, thank you for everything, and I wanna. Let me check. Who I'm gonna choose. Okay, I'm gonna choose Hilmar. Hilmar, stay with me with the 10 minutes feedback because I need one person, right? I need one person to finish the 10 minutes feedback, and that person is going to be you, right? Because you missed this week. There you go, people. For the rest, teacher, thank you. Ahora. Yes. Yo había tenido. Yes. Que se quiere despedir de vos otra vez, Hilmar. Lo que pasa es que vamos a planear cómo ir ahí al establecimiento de Sara. Sara, eso. Yeah, man. Pongámosle falla. Ah, pues me quedo yo también, entonces. Eric, eso. Ya no aguanta, Eric. Armemos el tour. Con el olor se embriaga. All right, people.
It was a pleasure to have them Eric, in this module. O sea que es ladrillo seco el teacher, pues. Sí, ya ven. Solo tiré el pez por su boca, muera ya. Bueno, yo no dije nada, así que bye people. Thank you for everything. Bye bye. Mucho gusto, Ana María. Ha sido un placer. Feliz noche. Que descanse. ¿Qué más? No se caiga. No, yo no he dicho nada, ya ve. Ya eso no me cae. Bye, Ana María. Bye. Good night. Bye, Maritza. Nos avisa cuando llegue el bebé. Ah, yes, I will. Okay, bye-bye. See you in the next module, Maritza. Bye-bye. Bye. All right, very good. Okay, all right, Hilmar. I decided to choose you because you're like the one that generally asks like a lot of questions related to this, the structures that we have been practicing in the past. So I think, in the waiting room, okay, you might have a couple of questions related to the structures that we have been practicing. So I don't know if you have more questions to the structures, Hilmar. The structure, ¿cuál? I mean, from the classes. Especially the ones that you didn't show up. Veamos, según mis clases. Ah, era la clase de 18, clase 18 del gerundio. Gerundio como verbo. Uh-huh. Ese sentí que me costó un poquito más. ¿Esa le costó un poco más? Sí. Ah, ok. All right. Just as a brief. Porque mencionaba que eran tres tipos, ¿verdad? Exacto. Verbo como subject. Ajá, like subject. ¿Cuál era el otro? Había tres, no me acuerdo. No recuerdo el otro. All right. After some verbs. Y luego era after some prepositions. As. Estas son las tres, básicamente eran las tres funciones en las cuales estábamos basándonos. Okay. Sí. Good. Bien. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando un gerund actúa como un subject? All right. Básicamente, cuando un gerund actúa como un subject, es cuando lo colocamos al principio de una oración. Recordemos que básicamente un gerund, ¿qué es un gerund? Ah, un gerund básicamente es un verbo en el cual le agregamos ing. Entonces, ya cuando le agregamos ing, no significa que esté en presente continuo. Okay. Porque para formar el presente continuo necesitamos una forma del verbo to be. Okay. Si lo recuerda, por ejemplo, si yo digo, I am. Como the cat is running. Exactly. Eso es presente continuo, una acción en el instante. Ahora bien, pero un gerund básicamente cuando se le agrega a un verbo ing y no llevamos precisamente el verbo to be, entonces se le conoce como gerund. Y ese gerund puede ser categorizado como un noun, un nombre, ¿okay? Entonces, cuando actúa como un subject, ¿en qué ocasiones sucede? Ah, cuando lo colocamos al principio, como le mencionaba, al principio de una oración, como así. Example, look. Watching TV is
a good activity. Ah, ver televisión es una buena actividad. So you see, o pasatiempo, por así decirlo. Entonces acá, watching, básicamente, ya ahí no es un verbo. ¿Ok? Es un gerundio que está actuando como un subject, como un sujeto dentro de la oración. All right? ¿Cuál es el verbo en este caso? Ah, el verbo en este caso es is. Pero ese watching siempre va, digamos, al inicio de la oración o puede ir en medio de una oración. En este caso, cuando está actuando como un subject, siempre tiene que ir al inicio. Okay. Al inicio de una oración. All right? For example, another one. Playing soccer is healthy. Ah, jugar fútbol es saludable, por así decirlo. ¿Ok? Learning English is important. ¿Ok? Si ve, a pesar que tenemos con ING, acá dice aprender inglés es importante. So you see, en este caso, learning está actuando acá como un subject, básicamente. Okay. Siempre y cuando lo coloquemos al principio de una oración. Okay? Sería good. Como una regla general. There you go. Básicamente es como una regla general. Bien. ¿Podría ayudarme con un ejemplo, Hilmar? About any verb? It can be about any activity. Activity. Uh-huh. Study other language. Bueno, que sería inglés, ¿verdad? Ah, okay. You might say studying another language. Uh-huh. Is complicated. Complicated. Okay, it's complicated. There you go. Entonces acá, si puede observar, el verbo study se convierte acá en un gerundio. Okay, y este gerundio básicamente, como le mencionaba anteriormente, es un noun, es un nombre que está actuando como un sujeto en este caso, right? Al principio de la oración. Okay. Ahora bien, cuando actúa después de ciertos verbos, hay ciertos verbos que después de ellos, si usted coloca un verbo adicional, ese verbo adicional tiene que ir en ING, ¿ok? O como lo conocemos, como gerundio. ¿Cuáles son los verbos más comunes? Solo vamos a ver unos dos de ellos. Look, tenemos el verbo enjoy, prefer, like, start, and let's do love. Después de estos verbos, Irmar, si usted ve una palabra, ok, otro verbo que tiene que colocarse después de estos, ese segundo verbo se tiene que modificar. Ese segundo verbo va básicamente en gerundio, ¿ok? ¿Cómo así? Y de igual forma hay que poner el verbo con gerundio al inicio. No, en este caso ya no iría al principio, ¿ok? Okay. Sino después de esto, de estos verbos. ¿Cómo así? Look, I enjoy going to the beach. Ah, disfruto ir a la playa. Si ve acá, el verbo es go. Pero como la regla nos dice que después del verbo enjoy, si tenemos otro verbo, este segundo verbo tiene que transformarse en gerundio. Okay. Ok. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ah, sencillo. Colocamos ing, ok, al verbo. Y ya tenemos el verbo acá en gerundio. ¿Sí? I okay. enjoy going to the beach. I like listening to music. That's another one. I prefer, listen, I prefer drinking soda than beer.
than a beer. There you go. Ah, prefiero tomar una soda que una cerveza. So you see? Entonces acá después del verbo prefer, tenemos el siguiente verbo que es drink con ing. There you go. Entonces aquí básicamente cuando actúa después de ciertos verbos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo dijera I love studying informática. Yeah, ok. Very good. Yes. En este caso, básicamente así es como funciona, right? I love studying. Uh-huh. Es como me encanta estudiar, right? En este caso. Very good. Y ahí el complemento, pues ahí es de su elección. Ahora bien, después de ciertas preposiciones. Ah, tenemos ciertas preposiciones tales como after, before, of, y expresiones como good at, about, angry, about, and etc. Después de ciertas preposiciones o estas preposiciones, si tenemos un verbo, ese verbo, Hilmer, se tiene que transformar en un gerundio, in a gerund. Okay. How come? ¿Cómo así? Ah, listen. I eat breakfast before go to work. Ah, mire, como tenemos la preposición before y tenemos un verbo después, este verbo tenemos que colocarlo con ing. I eat breakfast before going to work. Ah, yo como el desayuno antes de irme al trabajo. You see? Entonces ahí el going por obligación tiene que ir en gerundio porque tenemos la, una preposición acá. Okay? Another one. Yo puedo decir Hilmar go to the party after finishing his work. Ah, Hilmar va a la fiesta después de terminar su trabajo. Pero como llevamos after, que es la preposición, ¿ok? The preposition. Y como nos dice la regla que después de una preposition, el siguiente verbo tiene que ir con ing. Por eso es que colocamos el verbo finish con ing. Okay. Okay. There you go. Ah, another one. Otra, con una expresión. She is good at. Ah, ella es buena en. O ella es buena. She is good at cooking. Ah, ella es buena cocinando. You see? O ella es buena para cocinar. You see? He is angry about. You know, like, about what? Pero ahí hay dos. ¿Hola? Ahí hay dos de lo que mencionó, angry about. Recuerde que angry básicamente es un adjetivo. Es algo que describe. About, en este caso, es básicamente la, la preposición. Uh-huh. Okay. About. Let's see. Sleeping late. You see? There you go. So, he is angry about sleeping late. Ah, él está molesto por dormir tarde. You see? Entonces, después de about, el siguiente verbo que coloquemos, ese verbo tiene que ir en modo gerundio. Okay? Or ing. Right. There you go. Ahora, usando algunas de estas, de estas prepositions, Gemma, ¿podría ayudarme con un ejemplo? Para ver si hemos comprendido de buena manera. Sería que no quedan. I was teach before. I was teach before. Before. Ajá. De
Sería, yo me lavo los dientes después de... No, antes, es before and after, ¿verdad? Ajá, antes. Bueno, usted okay, puede decir, I brush my teeth before... Después de... De comer, pero... Okay. Before eating. Uh-huh. Okay, you see? Entonces, comer, you know, like, you got the verb eat. Pero como tenemos la preposición before, entonces el verbo se convierte en con ing, en gerundio. There you go. Before eating. So, entonces, básicamente, esa es la forma en cómo actúan los gerundios. Ya sea como subject, como después de ciertos verbos, y como después de ciertas preposiciones. Sí, esas preposiciones fueron las que me costaron un poco. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, sí, ahí estamos entonces. Con respecto a lo del examen, Gilmar, ¿ya lo terminamos? Sí, con un poco de ayuda, pero lo terminamos. Con un poco de ayuda. Ok, good. ¿Y con las tareas? Supongo que igual. Sí, igual, ya estuvieron. Perfecto, entonces. Entonces, ahí estamos, Gilmar. Si no hay ninguna otra pregunta, I don't know if you have any extra questions related to the topics. Creo que por el momento, ese era lo único difícil que no lo había entendido. Ah, muy bien. Confundían eso en las preposiciones. Ajá. Y lo este... Es lo que no había entendido. Aquí. Ah. Más que todo las preposiciones son las que no había entendido. Después de los verbos sí había entendido. Uh-huh. Después de las preposiciones no. Ah, muy bien. Uh-huh. Muy porque bien. Como ya iba como en la cuarta, quinta palabra. Sí. Uh-huh. sí, es cierto. Sí. All right, perfecto. Entonces, me alegra que sí, ahora entonces haya quedado claro, ¿right? Sí, sí. Muchísimas gracias, hombre. Gracias por la paciencia. No, ya sabe que para eso estamos. Sí, fíjate que una compañera no me ha quedado con trauma. Ah. Maestra, algo pesadita para hablarle. Ah, de veras. Sí, solo que no sé, es de otra institución, ¿no? No es de inglés corporativo, no, que es de. Perdón, creo. Por ahí es. La cosa de que, bueno, la chica está decepcionada, traumada. Un día vino a ver esta clase y dijo, no, pues qué chivo como les enseñan a ustedes. Ajá, en serio. Sí, a veces ella venía a ver y me dice, no hombre, me dice, pero aquí no da sueño, me dice, allá se me quita el sueño y me pongo bien nerviosa, termino estresada. Ay, señor. Sí. No, no, sí, no, yo no de docente, no puede ser eso. No, tiene que tratar bien a los estudiantes para que se sientan más en confianza. Correcto, eso ayuda. Porque a mí siempre había sido, también para mí siempre había sido mi talón de Aquiles. A mí me da miedo. He tenido algunos maestros que han sido bastante pesaditos. Ajá, sí. No, pero no, uno no tiene que ser así para que el estudiante se sienta en confianza y pueda participar inclusive más. Porque si yo fuese de otra manera... Pienso que usted lo pensaría dos veces antes de participarme en una clase. Sí. Ah, por miedo a que pueda salir mal o diga algo mal y yo lo pueda regañar. No, las cosas no son así. Sí, no, nada que ver. Sumamente diferente. Créame que le agradezco por eso, por la enorme paciencia que nos ha tenido. No, ya sabe que para mí es un placer. Igual siempre, si hay alguna duda en cuanto a algo relacionado al inglés, ahí estamos siempre. Ok, muchísimas gracias, hombre, no, hombre. Bendiciones. Vaya, perfecto. Entonces, espero ver lo futuro, Gilmar, ¿ok? Igualmente, ahora que sí, ahora que yo vuelva a quedar en su sección. Ah, perfecto, entonces. Sí, sí. All right. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, igualmente. Bye, bye.